Hay un asunto que ha estado en todas las intervenciones, que es el de la multifuncionalidad. Es un concepto que en la ciencia tiene ya mucha tradición, pero dentro de los planificadores no. Yo recuerdo cuando estábamos haciendo las directrices de Valladolid, fijaos, entre el 96 y el 2001 que se aprueba, cuando hablábamos de corredores, eran conectores para el ocio en la naturaleza. Sin embargo, en el 2009 se aprueban las directrices de Palencia, que también hicimos nosotros, y los corredores ya son corredores urbanos. Aprovechando dominios públicos, pecuarios fundamentalmente, y los ríos. Entonces, cuando hablamos de multifuncionalidad, estamos hablando de cómo podemos cubrir todas las facetas de esa conectividad. Y el presidente Locke nos decía, hay un problema de escalas, ese shell, y también hay un problema de objetivos. Entonces, el problema de objetivos, yo creo que Rafael es, ¿podemos lograr la multifuncionalidad? Es decir, ¿es posible? Supongamos que tenemos un espacio. ¿Es posible tener un corredor para el movimiento de los animales, la mejora de la conectividad, la mejora de la biodiversidad, al mismo tiempo que sea un lugar humanizado por el cual pasa la gente, disfruta? ¿Se puede hacer las dos cosas a la vez? Pues la multifuncionalidad es un fin bonito, pero luego ya veremos cómo se llega a él. Es que cuando te he oído hablar de multifuncionalidad, he puesto la niñita, esa que es multifuncional. Es multifuncional. Va con el perro, con la bicicleta. Yo creo que hay usos que son incompatibles entre sí. Tú no puedes, por ejemplo, cazar, hay cazadores en un momento que creen que estás haciendo ocio y que tú quieras que eso actúe como un corredor ecológico. O sea, ahí entra un poco también la gestión, que he comentado, lo importante de la gestión. El gestor va a tener que decidir qué uso va a promover en esta zona, qué uso va a promover en una determinada zona y qué uso va a promover en otras zonas. Porque a veces no todo cabe. Además, lo que se ve es que acaban creando conflictos entre diferentes usuarios con diferentes intereses. Desde el ecologista radical, que bueno, quiere que ellos sean un santuario, a gente que por tradición está utilizando ese espacio cercano a la ciudad para recolectar sectas o lo que fuere. Entonces, el rol social aquí pues es muy importante. Social e incluso normativo, porque a veces también lo que se encuentran los gestores, es muy importante hablar, pero a veces se encuentran con las manos atadas de que no tienen capacidad de poner sanciones, por ejemplo. Y hay veces que son necesarias, son de comportamientos. Entonces, bueno, hay muchas funciones múltiples y es bueno que así sea, pero no todas a la vez. Hay aquí un poco de planificador y el gestor. Yo creo, o sea, Mahar hablaba de la idoneidad, ¿no? La sustentabilidad. Y también en el libro constantemente dice que es que depende del momento cultural en que valoremos un patrimonio u otro. O sea que evidentemente no todo cabe en todos los espacios, pero también esto de la ciudad, se busca en la ciudad la libertad, ¿no? Hasta dónde cortamos la libertad de acción. Ayer también se hablaba de que las especies tienen movimientos erráticos y porque sabemos que van a ir por ahí y no por allí, y los seres humanos también, ¿no? Y tampoco les podemos trazar un camino, ¿no? Entonces, yo creo que en esa toma de decisiones lo importante es que sea participada y decidida desde un consenso, ¿no? Porque quiero decir otra cosa, hay un riesgo en convertir sobre todo espacios en parques temáticos. Artificiales, demasiado artificiales. O sea, uno tiene que decidir, por ejemplo, si quieres que sea un parque agrario productivo, pues que tenga esa capacidad de producir. Si lo decides así, a lo mejor decides que es un parque simplemente para el ocio, para el consumo realmente de los habitantes. Pero evitar, que a veces se ha dado el caso de un espacio pequeño, la superficie, claro, pues, si tiene su influencia, pues, quiere meterlo todo. Ah, es que voy a hacerlo todo. Pues aquí una zona para huertos, aquí una zona para gimnasia, aquí un pequeño zoo, aquí. Entonces acaba siendo un parque temático donde al final se pierde la variedad y diversidad, ¿no? Que es la idea que queremos, ¿no? Que la gente vaya a disfrutar la naturaleza, la naturaleza. No, no,
No, hay mucha energía contra algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, parque temático. Pero el parque temático es un ejemplo de éxito, si no, no habría más parque temático. Me voy a explicar. En un parque temático siempre se funda la vida. Si no hubiera métodos, no habría parque temático. Un parque temático está muy programado, muy estudiado. El otro día estaba con un amigo mío que está haciendo un trabajo para IKEA. Dice, nunca he visto más gente opinando sobre cada detalle del proyecto. Y además opinando con conocimiento de causas, si tiene que ser así, si tiene que ser así. Haciendo un parque comercial para IKEA en Moscú, con los españoles. Quiero decir que, porque aquí hay menos trabajo, ¿no? Entonces, yo, ¿qué es lo que diría? Vamos a ver. ¿Qué es? Tú has dicho algo muy claro. ¿Qué es lo que sabemos? Que cómo poner la multifuncionalidad, que es un valor reconocido. Una cosa es describir la realidad y otra cosa es intentar proyectarla, que son dos cosas distintas. Vamos a ver, esto, por cierto, tampoco estoy en contra de la zonificación. La zonificación es una de las pocas herramientas urbanísticas que son claras para evitar lo que tú dices, por ejemplo, la incompatibilidad de usos, sabemos. Pero claro, otra cuestión es que la zonificación sea que en un sitio solo se puede hacer una cosa. Eso es una mala zonificación. Pero asignar usos a determinados ámbitos, que es la sustancia de la zonificación, se puede hacer intentando conseguir determinados beneficios. Por ejemplo. Entonces, yo lo que digo, ¿qué sabemos hacer? Sabemos hacer normas. Ya sean leyes o planes. Por ejemplo, en relación con los usos. Es más fácil prohibir usos. Por ejemplo, es más fácil definir incompatibilidades, que eso lo podemos hacer, que crear mecanismos. Porque tú puedes decir que estos son los usos posibles, pero otra cosa es que esos usos tengan lugar. Por ejemplo, hay cosas que nosotros, los urbanistas, no solemos considerar incompatibles, pero el mercado lo considera. Por lo tanto, en ninguna ciudad, salvo en determinados ámbitos, los espacios comerciales son los mismos espacios, estoy hablando del centro histórico, que los espacios de las tapas y de donde se concentran los restaurantes. Hay una especie de tendencia a la agrupación y a la economía de escala y a la especialización, ¿no? Para un urbanista sería mejor que una calle comercial, la calle comercial más importante de la ciudad, por ejemplo la calle Santiago, tuviera restaurantes porque viviría más tiempo, ¿no? Pero sin embargo, los operadores lo quieren. Los operadores lo entienden de una manera, es decir, se segregan siendo compatibles. Por lo tanto, hay cosas que no dependen solo de lo que tú dejes hacer o prohíbas, depende de lo que hace la gente, como tú dices. Y claro, esto es algo, crear vida urbana, crear multifuncionalidad. Uf, un parque temático lo consigue, bajo una perspectiva. Un parque temático tiene una vida, que la gente vaya pagando y luego le intentan, pero intentan pues, vender un producto y ese producto lo mezclan cosas y si paga por una cosa y paga por más, y paga por más, al final tiene dentro un centro comercial, al final tiene dentro pues un sitio, tiene más cosas, ¿no? Y luego lo que es el proyecto, yo he dicho una cosa que es muy importante, un proyecto, ya concreto, no una norma, no un proyecto. En urbanismo, eso hicieron los, la FTP, la Asociación Europea de Urbanistas, hizo cuando con el tema de la sostenibilidad un pequeño manual que se llamaba TXWay, o sea, entonces, que uno de los temas que más le preocupaba era este de la mezcla de usos, de cómo funcionar. Entonces, se decía, una buena solución nunca es la solución de un solo problema. Esto se ve muy claro en lo que decían el otro día de Hamburgo, o lo que vemos, por ejemplo, en el sistema de espacios verdes de Vitoria, en los cascos, por ejemplo, el tema de los parques en Curitiba. Los parques en Curitiba están gestionando las avenidas, están creando espacios de ocio y están dentro de una política de social, de equipamiento urbano, pero también participan en la estrategia de transporte porque el transporte está orientado en relación con el diseño de los parques. Por lo tanto, una buena solución de unos parques tiene que ver con el sistema de transporte, tiene que ver con el control de avenidas, tiene que ver con... Claro, pero eso ya es en el proyecto. Entonces, el problema es que es como no tienes... para eso se utiliza mucha gente. No puedes ir al oncólogo y te dice el oncólogo, te voy a poner un tratamiento. No, tienes que tener un equipo médico, que está el oncólogo, que está el hematólogo, pues el que está el internista, el que está...
que está el psicólogo, pues se pasa algo, no sé, y esto es lo difícil. Lo que yo veo difícil a veces es, por eso yo admiro el IKEA, ¿por qué? Porque los IKEA que se juegan mucho, porque están, quieren ganar mucho dinero, porque aunque sean simpáticos, quieren ganar mucho dinero, los de IKEA no pueden dejar nada de azar. Entonces juntan a un poco con el no sé qué, o sea, ellos intentan hacer las cosas. Muchas veces nosotros no podemos generar buenas soluciones porque no tenemos los datos. No sabemos, o sea, hacemos un parque y no sabemos que por allí pasa el autobús, porque, o que va a pasar, o que va, porque los del Departamento de Movilidad están de vacaciones. Por lo tanto, la norma, yo creo que normal, con flexibilidad, sin ponerse jaulas de hierro, porque a veces tú mismo te creas una jaula, pasa, podemos definir incompatibilidades, pero a veces hay lugares, por ejemplo, tenemos un problema muy gordo en casi todos los polígonos industriales de España. Es una tontería, pasa en Barcelona y pasa en Valladolid. Y es que en un polígono industrial donde solo hay naves, porque realmente un polígono industrial, la mayoría son naves, donde entra paquete, no hay industria, ¿no? Por ejemplo, no se puede hacer una pista de pádel. No se puede hacer una pista de pádel porque dentro de una nave no se puede hacer una pista de pádel porque el uso es industrial, y este es un uso deportivo. Y es que dicen, joder, no se puede hacer una pista de pádel en un polígono industrial. A veces hacemos cosas, las normas, sabemos hacerlas, pero ese proyecto en el que tú solucionas con una solución sobre el tema del marisma, cómo debe ser toda la sección del río, la relación con la ciudad, la relación con el drenado de aguas abajo, la relación, todo eso solo puede hacerse con un montón de gente trabajando en un proyecto que van viendo todas las dimensiones de ese proyecto. Eso es una idea, ¿no? Moi, je ferai une réponse certainement très décalée par rapport à ça. Je n'ai pas du tout compris, même pas grand-chose. Ce que j'ai demandé, c'est comment comptabiliser la compatibilité. La comptabilisation. Entre les usages. Alors, je vais faire une réponse un peu décalée, mais ça me fait penser aux travaux d'une chercheure en France en droit qui dit que Marie Bonin nous dit qu'on est dans le troisième temps de la conservation, de la protection en tout cas de la biodiversité, sachant que le premier temps c'était l'espèce, puis l'espace, et maintenant on est dans la connectivité des espaces entre eux, et donc on est dans ce système là de green infrastructure, de train vert et bleu. Le fait de connecter des espaces entre eux forcément interroge la question de la multifonctionnalité, puisqu'on a des territoires qui ont des attentes et des logiques qui sont différentes, que l'on soit en milieu urbain, périurbain ou rural, et qui fait qu'aujourd'hui la multifonctionnalité et le couple de la connectivité et multifonctionnalité est un couple indissociable aujourd'hui et qui apparaît finalement comme une utopie par rapport à l'aménagement urbain, à mon sens. Elle est utopique si on réfléchit à l'échelle de la parcelle, d'un petit espace. Elle est beaucoup moins si on est à une échelle de réflexion du paysage, où finalement, entre les différents espaces, on peut penser une multifonctionnalité qui aura un sens à une échelle de paysage et non à une échelle de parcelle. Ceci étant dit, je pense que l'on peut aussi envisager le fait que la multifonctionnalité puisse avoir un gradient. Que la multifonctionnalité n'est pas une fin en soi, mais qu'il peut y avoir une multifonctionnalité différente d'un espace à un autre en fonction d'un niveau de gradient. Où les usages sociaux et écologiques ne seront pas les mêmes en fonction de ce gradient. Voilà, je ne sais pas si je suis très bien. Mi pregunta es correcta en el sentido de que yo pregunto, pensando en el diseño tal vez, sobre la compatibilidad de estas dos funciones, ¿no? La máxima diversidad, mejorar la biodiversidad y por otro lado el uso de la gente. Yo lo pregunto para un corredor. Yo tengo un pasillo y
tengo que diseñarlo. ¿Puedo hacerlo para los dos o necesito 80 metros de anchura para poder hacer las dos cosas? Pero todas las respuestas van en el sentido de, o bien de los sistemas de pases o de las redes, ¿no? La respuesta de Rossi más que de fondo es una utopía que se entiende mejor en el marco de un sistema, más que en un corredor. Yo te diría una cuestión. Es muy difícil combinar. Por eso yo creo que debemos distinguir cada vez más, en la medida que podamos, entre green corridor y ecológica, o sea, corredor. O sea, la función ecológica, en mi opinión, tiene que tener a veces controles de accesibilidad. Porque es vulnerable, esto está claro, es vulnerable, ¿no? Entonces, otra cuestión es cuando esos espacios tienen que convivir, ¿no? Entonces hay que gestionarlos, administrarlos, poner, ser prudentes. Por ejemplo, la gente es bastante respetuosa de las normas. Si a la gente no le dices cómo se tiene que mover, pues se mueve con total libertad y va despacio. Pero si la gente tiene claramente los canales de movimiento, determinados espacios no va a ir a ellos, ¿no? ¿Cómo se diseñan los espacios? Tú puedes hacer controles de accesibilidad con el propio diseño. Si tú pones en un lugar una zona más difícil de moverse, la gente no va a pasar la barrera, ¿no? Y detrás de la barrera está el lugar más frágil ecológicamente. Pero estoy pensando, por ejemplo, en un corredor de que hemos pasado de hacer canalizar todos los ríos a naturalizar todos los ríos, a una vez naturalizar, hacer unos cauces que están todos invadidos los ríos, ¿no? Vamos a ver, es que a lo mejor en el corredor llegan espacios inaccesibles, porque tienen un privilegio y tal, porque claro, no es lo mismo. Claro, una mariposa, a mí me interesa mucho las mariposas que vienen, el papillón, ¿no? Porque cómo se mueve, cómo controlas el movimiento de una mariposa, porque un pajarito, no sé, más o menos, pero es muy interesante. Pero tienes que imponer restricciones. Y esas restricciones pueden ser el diseño de una restricción. Sí, pero eso se puede hacer, por ejemplo, en una vía pecuaria. Si yo tengo 40 metros de vía pecuaria, pues puedo decir esto es un espacio de poca accesibilidad, pero cuando tenemos un espacio estrecho, yo no sé cómo se puede convertir un espacio estrecho en corredor verde y corredor ecológico. Esa multifuncionalidad a mí no me entra. Ayer se quedó muy claro en la estructura del tejido agrícola de los setos que lo que era un corredor para un tipo de especie no lo era para las mariposas que volaban bajo y se chocaban contra la pared. Sí, pero la analogía es que la multifuncionalidad se supone que hay que intentar aplicar. Pero no, es que, o sea, yo lo entiendo igual que en un estudio de redes de transporte, velocidad, número de individuos de cada especie juntos, ¿no? ¿En qué medida tenemos dimensión, tenemos flujo posible por ahí de unos u otros y dirigir un poco el tráfico, ¿no? Mira, en arquitectura y en espacio público la multinacional depende de la escasez y de la densidad. Es decir, si yo tengo tres torres y tengo, que siempre pasa esto, yo tengo tres torres y un pequeño espacio público, alrededor entre las tres torres, ese espacio va a ser multifuncional. Haga el diseño que lo haga. Los niños van a jugar al fútbol, la gente va a ir. Porque si yo tengo una casa pequeña, habitada por mucha gente, la sala de estar tiene que ser multifuncional, porque no puede ser solo, me explico. La escasez asocia, claro, a veces es más difícil administrar la abundancia, los espacios más grandes. ¿Tá? Pero en lo que tú dices, hay que tomar una decisión. Las zanjas, por ejemplo, que decía, las zanjas, ¿cómo se llama? En el francés, que es francés, está clarísimo que hay que tomar una decisión. Las zanjas no tienen que ser accesibles. No tiene por qué la gente estar ahí en la zanja. Es para. Je suis pas sûre d'avoir tout à fait compris. Ce que j'ai compris, c'est que vous disiez qu'il faut avoir des espaces dédiés aux espaces écologiques et des espaces dédiés. Con interferencias. Et je pense qu'on peut apporter une nuance par rapport à ça. En prenant un exemple de projet urbain, je ne sais pas si vous connaissez l'île de Nantes. Vous connaissez ce projet urbain? D'autres.
Sí, no conozco, conozco la isla, ¿no? Cette île-là, c'était des entrepôts industriels avec une forte emprise industrielle et la ville a décidé d'avoir un aménagement urbain sur cet espace-là, une requalification urbaine. Dans une perspective avec un master plan où la question paysagère et environnementale serait au cœur de la requalification urbaine de cet espace-là. Donc il y a eu tout un travail de renaturalisation qui a été fait sur les berges, dans le tissu urbain, bien sûr avec l'aménagement urbain qui a été installé dessus, mais avec la qualification de zone dans un esprit de faire un système où il y a une prise en compte de la biodiversité et une prise en compte des fonctions écologiques de l'île qui était nulle au début du projet. Et bien le plan qui a été mis en place a combiné des espaces où il pouvait y avoir donc des espaces de jouissance des habitants par rapport aux berges, par rapport à des parcs, et d'autres espaces où on a eu un travail de fermeture aux habitants pour pouvoir avoir une renaturation relativement forte de ces coins. Et donc c'est ce qu'on appelle la petite Amazonie sur l'île de Nantes. Tout ça pour dire que quand même, il y a eu un gradient de cette question de la multifonctionnalité. On a essayé sur l'ensemble de l'île, à l'échelle de l'île, de concilier à la fois usage urbain, usage sociaux, usage écologique, avec des espaces plus ou moins dédiés à la fonction écologique, mais en ayant un travail sur l'ensemble des espaces publics, de la fonction écologique tout de même. C'est pas parce qu'on a laissé à un endroit la fonction écologique de façon plus forte qu'on va délaisser les autres endroits de la question écologique. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est qu'on peut avoir des gradients de la multifonctionnalité qui sont plus ou moins forts par rapport à l'interpénétration de la question sociale, mais qui permettent d'apprécier la multifonctionnalité de façon différente et peut-être pas de façon utopique où sur un même endroit on puisse tout combiner au même gradient fort. O sea, las áreas protegidas ya se hace bastante diseñando zonas que se denominan tampón alrededor de lo que tú quieres más proteger, y en estas zonas tampón es donde da más cabida esta multifuncionalidad y tú las diseñas poniendo equipamientos o caminos más accesibles a la mayoría de la población, con lo cual las áreas más que tienes que preservar de alguna manera o prohíbe su entrada, pero no siempre lo restringes tanto, pero ya no son tan accesibles, también haces incluso con diseño, plantando tigas por aquí y claro. O sea, dificultas el acceso a la gente, y eso siempre se utiliza. Pero incluso en los parques, o sea, el otro gran parque que hizo usted en Nueva York, el Prospect Park de Brooklyn, tiene una reserva de algo delimitada que no puedes entrar. Sí, sí, yo creo que eso está muy consolidado. ¿Vale? Yo he dejado la pregunta a un lugar estrecho y largo. Es que el diseño, el registro ha reivindicado el diseño y la gestión, no solo la idea, porque el diseño y gestión. Y añade el estrecho, el largo y árido. No. A mí me parece claro un poco. En este caso, solo me gustaría daros algo de información personal. Primero que hablamos mucho de Valladolid, es un lugar largo, en sitios anchos y en sitios estrechos. Cuando yo empecé a estudiar aquí, pues empecé a pasearla, y he ido tanto hacia un sitio como hacia el otro, por un camino así, y por un camino realmente que estás a una piedra mal pisada del agua. He recorrido los dos por igual y con el mismo interés. Allá vayas, he querido meter. Solo es por dar un poco de información de si es más accesible o no, si se va a usar.
Siempre hay grandes eventos. Es una persona la que se pone ahí, el viento que se va hacia un lado se va hacia el otro. Te digo que las dos por igual las han recorrido bastante. Unas por el atractivo que puede tener una cosa, otras por otro, aunque sea más tortuoso el camino. Estás aventurado, es verdad. Pero también más que si es cuestión de velocidad y número de individuos, la maratón de Nueva York no va a pasar por ahí, ¿no? Si quieres que pase. Pero siempre es una bola la necesidad de uso, ¿no? Porque se usa o no, lo que han estado hablando ahí, planificar y separar, generar como medios para que sean naturales, funcionales, tú tienes zonas típicas que la gente quiere ver, hacerse la foto, lados, gente adecuada. Todo el mundo llega con el coche, con los autobuses, con los autobuses, aparca, hace el caminador, se hace una foto en el lago, se toma una cerveza en el chiringuito y habrá un 5%, un 10% que se da la vuelta a los lagos, se mete en el Alledo, pero es una parte mínima. Si lo diseñas bien, en el caso de los corredores igual, si separas un poco, zonificas o haces una ruta para bicis o un camino bien señalizado, pues el 90%, 95% de la gente pasará por ahí. Por muy estrecho que sea, evidentemente, un corredor, si quieres que sea funcional para la fauna, cuanto más ancho, mejor. Y cuanto más diverso y si tienes una zona tampón alrededor, pues mejor, evidentemente. Si no hay otra cosa, pues mejor eso que nada. O sea, eso siempre es la lógica que tenemos. Si tienes la ribera de un río pequeña, pero alrededor no tienes ninguna, es una zona fomentada, ¿no? En el caso del Lince, Quintado, que recorrió la península, pues no os puedo poner la imagen porque es información más o menos confidencial, pero cuando más cerca vaya a venir, en una zona súper abierta y muy con una agricultura muy intensiva, lo que fue recorriendo fue la ribera del río. Todo el movimiento es muy rápido, muy directo por la ribera. Pues a lo mejor no es una zona buena para mí, y no es muy normal que pase un lince por ahí, pero no tiene otra cosa. Entonces, que lo vaya a usar o no, pues depende. Evidentemente, dentro de una ciudad, con mucho que haga un corredor bien zonificado, bonito, pues habrá especies que haya una intensidad de uso humano, interferencia con los humanos demasiado alta como para que lo use. Pero mejor eso que nada. Claro, bien, la que tiene dentro ya es menos funcional, pero antes era muy importante para la ciudad un reservorio de agua que está cerrado por una valla. Se ven muchas películas que gente corriendo al lado de una valla y detrás está el agua, pero no es un agua accesible y no era accesible porque era agua potable. Entonces, pero en San Grúa, recién hecho, hay una valla. ¿Por qué? Porque en el parque, porque no se quiere, te lo comentaba, no se quiere que la gente entre a la marisma. Porque la marisma es bastante frágil, ¿no? Entonces hay un espacio protegido con una valla al final. Y de repente yo vi unos cérvidos, no sé, yo como no sé mucho de botánica, no sé qué animales era, pero imagínate unos ciervos, ¿no? Pero los ciervos, allí, me lo decía este Eduardo Rojo, es una manada que es de un privado al que le han dado una autorización y una concesión, que lo gestiona. Imaginaos como un ganadero que tiene en vez de vacas, ciervos, porque los tiene en estado más o menos libre dentro de la valla para el control de la vegetación, de las herbáceas. Porque entonces tiene ahí una mala, entonces la gente desde fuera de la valla cree que la valla es para no tocar a los animales, pero la valla, están por ahí, pero la valla no tiene que ver con los animales, la valla tiene que ver con proteger ese espacio más frágil, que es donde está la parte más delicada de la marisma. Al final, ¿qué hacen? Ponen una valla. Quiero decir que al final, en un momento determinado, no hay solución. Es decir, al final, si no puedes acceder, no puedes acceder. Hay una zona muy importante en la ciudad de la Trama Negra, que no dice... ¿Y cuál es la Trama Negra? La de Fecales. Dice que en Francia se tiene una red que es
se está implantando de red negra, o sea, si serían espacios o zonas, zonas oscuras. Aquí también existe eso. No sé. Aquí lo que se está intentando hacer es disminuir la contaminación. Por ejemplo, hay unas normas que en los parques, todas las luminarias, primero se tiende a iluminar menos, porque en España, es muy particular, más que en Francia, en España hemos tendido a iluminar menos. En España, no sé si las ciudades están muy iluminadas, ¿no? Muchas, incluso los pequeños pueblos tienen alumbrado público. Entonces, entonces hay una regla para las luminarias, que solo se luz hacia abajo, que haya menos luces, pero esto no lo conozco. O sea, que haya, es interesante, que haya una red normal y pues sea, si tenéis vosotros. Tú sabes de la misma. Mais ça fait, ça fait quoi, ça fait 5-10 ans que la réflexion commence, mais c'est pas unanimement pris en compte par les pouvoirs publics. Il y a certains endroits où... Yo creo que tendríamos que ser muy sensibles
ver en qué medida eso está cumpliendo algo que pueda arraigar en la gente. Es que si sucede desde ese punto de vista, lo que se ha comentado ayer y se ha comentado hoy, de utilizar con unos elementos de desahogo, pues todo lo que puede ser la mancha agrícola en el entorno de las ciudades, puede aportar una necesidad vital, que es el alimento. Hombre, no todo el alimento que necesita una ciudad, pero sí bastante. Que al mismo tiempo puede ser acompañado de una actividad de ocio, los huertos, que en todos sitios lo hay, se puede complementar. De tal manera que ya cumples con dos o tres funciones dentro del mismo sistema y utilizando realmente lo que hay. Que puedes ampliar por eso en mayor o menor escala diversificando, pues mejor. Un huerto pues sirve al mismo tiempo para tener también alguna actividad de ocio para que mientras el padre o el abuelo está dando la lazada o regando, pues la criatura pues esté montando el columpio en algo que esté próximo y que pueden ser más compatibles, hombre, no en el mismo espacio al mismo tiempo, pero sí en espacios próximos y que no altera excesivamente el sistema o las necesidades que podamos tener. Yo creo que eso es una visión que teóricamente también es muy fácil de describir. Luego, a la hora de dibujarlo, como se empeña Luis siempre, de hacer la línea roja, pues ahí es más complicado. Pero para eso están los diseñadores, para eso está el espacio. Yo creo que con esto que acabas de decir, o sea, es fundamental tener un cartografiado, el catastro del verde en sentido amplio, ¿no? ¿Qué espacio tenemos? ¿Sí? Hace unos años en el Ayuntamiento de Estocolmo hicieron un cartografiado de, igual que los biotopos, los sociotopos, llamamos, ¿no? En qué medida determinados espacios libres se usan para el recreo contemplativo, para el recreo social de masas, para, ¿no? Y en qué medida las combinaciones funcionan o no funcionan, y tener eso actualizado, ¿no? Porque ahora realmente se para aquí el pajarito. Entonces, de lo que se trata es de estar ahí. En Francia, Lorient a utilisé cette méthode-là de sociotope d'Alexandre Schuster. Ils ont défini le plan de Framberg-Tebeu de l'intercommunalité et fait un zoom à l'échelle locale à travers cette approche-là de sociotope pour définir à la fois les potentialités écologiques d'un côté, mais aussi les potentialités sociales en fonction des ressources du territoire et du coup de pouvoir combiner un plan d'action. Il y a Montbéliard aussi qui veut faire. Bueno, yo solamente un minuto quería decir que está muy feo que lo diga el coordinador, pero como yo me lo he pasado bien y he aprendido mucho, yo estoy muy satisfecho, espero que vosotros os haya pasado lo mismo. Y nada más, pues a ver si hacemos algún otro encuentro de otra forma. Muchas gracias.